RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera. Oyentes del Caribe colombiano, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa Caribe y capital cebuista de Colombia. Con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr., les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB y las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la costa Caribe, de Colombia y del mundo es el 273-8538. Y también lo pueden hacer a través de nuestro celular 304-493-8040. Mi cuenta en Twitter, arroba Rubén Darío Borja, y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando a RDB y las noticias. Nuestros correos electrónicos, rubendarionoticias@gmail.com, rdbnoticias@gmail.com. Y me pueden enviar sus mensajes de texto al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitir los importantes canales locales de televisión, importantes páginas y portales en diferentes partes de la costa Caribe, en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, Cienega de Oro y Anzereté, precisamente en Sagún, Pueblo Nuevo, en Planeta Rica, allá en la ciudad de Montelíbano, departamento de Córdoba, también igualmente en Chinú, en San Andrés de Sotavento, en Tuchín, donde está nuestro corresponsal don Alfonso Méndez, igualmente allá en Momín, allá en Lorica, San Bernardo de Viento, igualmente en San Antero, también allá en Purísima y en Chimá. Y toda la zona del Golfo de Morrosquillo también, que pertenece al departamento de Sucre, Toluco, Beña, San Onofre y toda su zona corregimental, igualmente San Antonio de Palmito y su zona corregimental, Toluviejo, y naturalmente allá en Macaján, donde gozamos de muy buena sintonía, allá en Chinorito también el saludo cordial para todos ustedes, la gente de Caracol, de Las Piedras, de Colosojo, el Bajo Don Juan, allá Don Gabriel, allá también en Ovejas, el Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, igualmente allá en el Salón Zambrano, en Plato Magdalena y en el Banco Magdalena, en Cartagena, en Barranquilla, Santa Marta, igualmente allá también en Valledupar, el saludo cordial para la familia de don también Jorge Elías Sierra Tirado, que en este momento también nos
Multiplica nos escucha en el estado de Georgia, allá en los Estados Unidos. Un saludo cordial para todos ustedes, igualmente para don Edilberto Polo Garay, que nos, ya nos está multiplicando las señales y esta imagen, precisamente desde el municipio de Camarones, en el departamento de La Guajira. La gente que nos está viendo en Venezuela, en República Dominicana, en el Perú, en Ecuador, igualmente allá en Frankfurt, precisamente saludo cordial también para allá, para la niña que nos está escuchando siempre, que nos escucha allá, Santís, allá saludo cordial para toda la familia y toda la gente que la acompaña y toda la gente que nos está escuchando allá también en Europa, también en Italia, Francia, Inglaterra, igualmente también la gente que nos está viendo en esta hora de la mañana en los Estados Unidos, doña Gladys Rodríguez en el estado de Georgia, también el saludo cordial para usted y toda la familia. Para Lili Leal Rodríguez, que también está en la sintonía, igualmente la gente que nos está escuchando también en el Canadá. Don Clemente Castillo, con toda su familia, un abrazo fuerte desde la región de las Sabanas de Sucre. Ayer cayó torrencial aguacero, qué cosa tan impresionante aquí en la ciudad de Sincelejo. Ya estamos esperando los reportes de pronto de las novedades que se hayan presentado durante este terrible aguacero, porque Rubén Darío Junior, aquí precisamente que vive allá en un sector del barrio San Miguel de Sincelejo, fue tan grande el aguacero que don Rubencho, que así se lo lleva a la corriente, se anegó totalmente. Entonces están limpiando la casa y eso, bueno, eso es una situación complicada también allá en ese importante sector. De por eso de pronto se puede demorar un tanto en llegar aquí al informativo RDB y las noticias. Y nosotros esperamos que la gente que nos diga, aquí estamos para recibir todas las novedades, a ver en qué podemos nosotros ayudar, en qué podemos colaborar. Porque eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí, ayudar a la gente, a ser solidaria con la gente, a hacer un periodismo serio, responsable, honesto, también al servicio de la gente. Esperamos a ver cómo amaneció la situación, porque desde allá de Sincé me llegó precisamente un video ayer, que aquí de pronto se lo mando a Gonzalito ahora para que lo pasemos allí. Precisamente lo pasamos en el día de mañana, que realmente donde unos sectores del sector urbano de Sincé quedaron precisamente totalmente destruidos con la cantidad de agua que está transitando por esos lugares, porque hay unos trabajos que hacer, pero las administraciones municipales no han puesto atención, dice la gente. En Galera igualmente, y a ver cómo amaneció la gente de Puerto Franco, la gente de allá de Punta de Blanco también, allá de la gente, la gente de cómo está la gente aquí en Sincelejo, de Puerto Arturo, de Villamadi, de toda la zona sur, que hay unos sectores que están pegada a los arroyos, que también se inundan precisamente por la imprudencia, y también en varios sectores aquí de la ciudad de Sincelejo, la gente que también de la región de La Mojana, sobre todo la gente de los Montes de María, a ver qué comportamiento tuvo el arroyo Pichilín, que nos afecta a todos los viejos chinolitos, a veces también allá mucha gente allá Pichilín nos afecta a Coveña, nos afecta también San Antonio de Palmito, y nos afecta a todos los viejos. También Caracol, Las Piedras, y nos afecta también de allá Colosó, Chalán y todo ese sector del bajo Don Juan y Don Gabriel. De manera pues que, y ojalá pues que el Mancomoján no se haya desbordado también. La gente de San Marcos, ¿cómo amaneció? Saludo cordial para todos ustedes y toda su zona corrimental, el amigo José Donaldo Piña Támara. Un abrazo fuerte para usted y para toda la familia también, la gente de Caimito, de La Unión. Estamos con ustedes, la gente de la villa de San Benito Abad, que ya por ahí tenemos una situación. El casco urbano de la villa ha hecho un desastre, también la zona corregimental peor, la gente de allá del Roble, por ahí nos está mandando don Porfirio Díaz una información relacionada con la S de allá de Galeras y la S del Roble. Definitivamente todas esas entidades, pequeños hospitales que están obligadas a prestar la salud a la gente, las están saqueando, no han dejado absolutamente nada, y como llega un nuevo gobierno que está anunciando nuevas reformas, entonces ocurre pues que la gente no quiere que hagan la reforma, que la gente se está oponiendo, que no es necesario hacer la reforma, que vamos a mejorar, ¿sí? Y la plata que se han robado. Dicen que puerco torcido nunca encuentra el camino. Y que también el puerco torcido nunca encuentra el camino. Eso dice la gente. De manera pues que es una situación bastante complicada. De manera que esperamos todos los reportes de la gente que esté aceptando afectaciones también aquí en la ciudad de Sincelejo, para que las autoridades concurran a atender la gente, aunque aquí prácticamente cuando se presentan este tipo de situaciones, el gobernador se pierden los alcaldes, se pierden los funcionarios y dejan a la gente a la deriva, como está sucediendo, y
esto no es carreta ni carretilla ni nos lo estamos inventando, sino que nosotros lo estamos recepcionando y aquí tenemos testimonio de todas las cosas. Mientras por alguna parte van diciendo que van entregando, le van entregando las ayudas humanitarias a sus amigos políticos, pero la gran solución, fíjense ustedes que el gobernador se reunió allá con unos ganaderos y con unos productores en Bogotá para comenzar a programarle si es verdad que le sale. Porque a esta señora tampoco hay que creerle absolutamente nada. Así se reúna con 5 o 10 funcionarios nacionales también de la misma calaña de este gobierno nacional, echándole mentira a la gente. Pero hay unas prioridades. Bueno, los ganaderos también han sufrido, han perdido muchas cosas, pero hay mucha gente aguantando física hambre. Hay algunos ganaderos que de pronto perdieron unos lotes, unos arroceros, pero tienen casa en Sincelejo, tienen casa en Barranquilla. Y hay gente de La Mojana que no tiene absolutamente nada, están viviendo a la vera del camino. Esa es la situación. Entonces, yo siempre he dicho que los alcaldes, los gobernadores, los problemas de los pueblos son muchísimos, pero como no hay todos los recursos, hay unas prioridades. Y la prioridad es la gente que está durmiendo en la calle, que está durmiendo en los caminos, a la vera del camino, la gente que está aguantando física hambre. Entonces hay que darle ahí. Y hay otra gente, que es lo que me indigna y me tiene adolorido e indignado, que la gente aprovecha la necesidad y la tragedia de la otra gente, de la pobre gente, para comenzar a tirársela de generoso y de ese corazón noble que se les desinfla al ver tanta tragedia y tantas situaciones, que comienzan a hacer actividades como las que hicieron aquí recientemente en Sincelejo con el patrocinio de una cantidad de gente de La Mojana que viven aquí en Sincelejo y en otras regiones, que nunca les ha importado un divino la suerte de allá de los mojaneros, porque ellos viven sabroso, están empleados, viven aquí en la ciudad. Eso hay que decirlo, y eso hay que decirlo para poder corregir las cosas que hacia el futuro tenemos que hacer para que definitivamente esa rica región del departamento de Sucre sea productiva y su gente viva bien. ¿Será romperle hueso, hacerle daño a la gente, opinar de esta manera, decirle la verdad para que se pellizquen y le den la cara a la gente como debe ser, con honestidad, no con andar con hipocresía realmente? El alcalde de Cinceles salió con un poco de despelote y unas groserías a los concejales porque le archivaron el proyecto con el cual pretendía privatizar. Un tipo tan mal hablado, tan mal educado, ¿me entiende? Por eso es que le dicen que hay unas personas que son como el europeo, que desde lejos parecen, desde se quitan lo que de manera, pero son rabiosos. ¿Qué tal los niños? Así conozco yo a muchos, ¿me entiende? Tienen unas cosas raras, pero son rabiosos y peligrosos. Rabiosos y peligrosos. Y este cogió e insultó allá con una carita de yo no fui, como mucha gente que tiene una carita de yo no fui, pero realmente le hacen mucho daño a la otra gente. Y este se indignó porque el consejo, viendo una situación crítica, con una mala, porque quieren meter en lío, porque aquí es que se meten en lío, aquí en adelante, y el alcalde de Cincé está metido, y no solamente por lo que ha hecho durante la administración de Cincé, sino por otras cosas que va a tener que responder muy pronto sobre ese tipo de situaciones. Entonces nos están retransmitiendo también acá, precisamente aquí en los barrios de la ciudad de Sincelejo, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín. La gente que nos está viendo también allá en Magangué, en el sur del departamento de Bolívar, en el Roble. La gente que nos está viendo allá en San Pueblo, la cuna permanente del sombrero volteado. La gente que nos está viendo también allá en San Marcos y la gente de allá de Betulia, de San Pedro Sucre, Buenavista Sucre, para ustedes un abrazo fuerte desde la capital del departamento de Sucre. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de 1 millón de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Las autoridades acaban de reportar la RDB y las noticias, completa normalidad en las carreteras de la costa Caribe y puntualmente en el departamento de Sucre, después de superadas varias emergencias con accidentes de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo. Los aeropuertos de la costa Caribe a esta hora de la mañana todos están operando normalmente, incluyendo la Bruja de Corozal y el Golfo en Borroquillo del puerto de Tolón. Hoy es día 13 de julio de 2022. Y naturalmente, pues ayer cayó un torrencial aguacero, fue supremamente fuerte, se los estoy diciendo, y también con unas tempestades. Yo
De manera pues que como yo me levanto siempre a las 3:30 de la mañana a trabajar, a preparar el noticiero, indudablemente pues que yo estaba dormido totalmente, pero totalmente dormido, no sentí nada a esa hora que se presentó ese aguacero, porque yo le tengo mucho miedo, primero a los truenos, después a los rayos, y cuando está soplando, que vienen, que anuncian que hay tempestades, que hay huracanes, esa vaina me pone a hacer, esa vaina a mí, no, se me para más el remolino que tengo aquí, realmente eso me da mucho miedo. Pero de todas maneras, sí quiero que la gente nos reporte las angustias que pueda estar viviendo de las novedades que se hayan podido presentar a raíz de este fuerte aguacero la noche inmediatamente anterior. Y antes de nuestra entrega de las noticias, vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días, Señor. Qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos. Y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención en medio de un encuentro programático del pacto histórico ayer en la ciudad de Medellín. El senador Iván Cepeda pidió a sus colegas de bancada del pacto histórico sumarse precisamente a la demanda o denuncia que va a entablar en las próximas horas contra el presidente Iván Duque por la desaparición de más de 750 mil millones de pesos destinados al proceso de paz. Con una feria de servicio, la empresa de acueductos y alcantarillado Veolia, en Sabana, precisamente celebró el Día Nacional del Usuario. La apertura del evento de la semana de actividades tuvo precisamente lugar en el día de ayer en el Hotel Balibú de esta capital. Y mucha atención, Comité de Emergencia del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud precisamente anunció que se mantiene la emergencia internacional a raíz del contagio, del aumento del contagio COVID-19 en varios países del mundo y especialmente en Colombia. Hay que tener mucha atención, seguir utilizando el tapabocas y todos los protocolos necesarios. Esto ha dicho que se mantiene la emergencia a raíz de esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo, porque la enfermedad, el contagio está vivito y ya también se han presentado. En las últimas horas falleció una persona aquí afectada por COVID-19 en el sector del barrio Las Margaritas de la ciudad de Sincelejo. De manera que hay que tener mucho cuidado. Y a la recomendación a muchas personas que de manera de pronto, digamos en primera instancia, porque vamos a darnos a darles esa oportunidad, de pronto por la inocencia, de pronto por la ignorancia de que no tiene, no, que con la creencia mejor, no ignorancia, sino la creencia de que no están contagiados y andan como Pedro por su casa, saludando a la gente, hablando a la gente, metidos allá, metidos acá, van al colegio, que no hay problema, que no le están poniendo mucha atención a los niños. Hay que tener mucho cuidado porque el COVID-19 nuevamente hay una proliferación de eso. Y el dengue haciendo estragos. Y aquí parece que no le están poniendo mucha atención, precisamente porque hay mucha gente que no se ha podido recuperar, muchos funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados y funcionarios públicos en general no se han podido recuperar del tanganazo que se llevaron en las pasadas debates electorales con el triunfo rotundo, contundente de Gustavo Petro, la presidencia de la República y el triunfo del pacto histórico. Entonces no se han podido recuperar de esa situación y tienen como medio olvidada todas sus actividades y responsabilidades de administradores públicos. Así lo ve uno. Y con esta situación, COVID-19, dengue cada día aumentando en Sincelejo, el departamento de Sucre, y con estos aguaceros y estas inundaciones, y no es nada, que el IDEAN está anunciando nuevos fuertes aguaceros, nuevos huracanes, y esta situación
hay que ponerle mucho cuidado. Y de ahí, y del gobernador, ¿no? Ahí, bien, todo bien. ¿Y qué pasa con, la unidad nacional y departamental de atención de desastres? Bien, bien, todo bien. Pura mentira y pura situación. No hay la plata, van a invertir, están recuperando en época invernal, metiendo la maquinaria en unas partes simplemente para engañar a la gente, porque más demoran. No hay una sola parte seca en La Mojana. Y están diciendo que están reparando las vías de la región de La Mojana. ¿Qué tal? Dos niños con una boleta y buses gratis a todos los barrios de la ciudad de Sincelejo. Y mucha atención, que los niveles de las aguas que inundan precisamente la región de La Mojana y el San Jorge, de San Jorge, también, también aumentaron el número de personas damnificadas y familias. Hay un total de 63,000, casi 65,000 personas damnificadas en lo que tiene que ver nada más con el San Jorge y también ella. Y eso mal contado, porque es que esos son datos oficiales que entregan las entidades oficiales, porque aquí no estamos inventando nada, pero hay mucha gente donde la por eso estas son cifras mentirosas de los damnificados. O hay algunos sitios donde no han llegado. Entonces, luego, como no han llegado, no pueden decir cuántas son los damnificados. Hay unas veredas y unos corregimientos donde están asentadas unas 300, 450 familias, y cada familia tiene entre 5, 6, 7 y hasta 8 integrantes. Luego, entonces, estas son cifras no muy ciertas, porque hay algunas partes donde hoy, después desde que comenzó precisamente la temporada invernal, no han podido llegar, porque eso es lo que nos está diciendo la gente, y ustedes lo van a ratificar más tarde cuando nosotros tengamos ese tipo de testimonio. Nos están escribiendo y nos están llamando precisamente desde la vereda El Rincón. La vereda El Rincón es una vereda que queda después del aeropuerto del municipio de Corozal. Pertenece al municipio de Morroa. Allí que pertenece al municipio. Tiene 2-3 meses que no le llega el servicio de agua potable. Dicen que el alcalde es como el gobernador y como el alcalde de Sincelejo, un embustero. Están diciendo, eso está diciendo la gente. Y eso me llega aquí, tengo que yo recepcionar esa información. Desde anoche a las 9 de la noche me estaban llamando. Me imagino que de pronto le llegó agua hoy, pero agua del cielo, no por las tuberías que por donde debe llegar el agua. Y le están rogando, pidiéndole el favor al alcalde y esa empresa de acueducto y alcantarillado de Morroa, que tiene uno y los mil problemas. Porque es pueblito chiquito, lo único bueno allá precisamente es el Pito y su gente allá, pero qué pueblecito de chiquito y politiquero y de corrupto ahí. Total, hay también que hacer una alta cirugía en política. Hay que hacer una alta cirugía, al igual que en El Roble, hay que hacer una alta cirugía allá en Morroa, al igual que en Betulia. Hay algunos municipios donde hay que hacer un trabajo de alta cirugía política para extirpar esos tumores que son un problema para el desarrollo de la vida, del bienestar de la gente, del desarrollo y del progreso de la gente. De manera que una situación allá, eso nos están llamando allá de la vereda El Rincón, y también acá de la vereda de La Siria, ya ahí hay una familia apellido Torres que tienen su finquita, y también le están pidiendo a la alcaldesa del municipio de Toledo que les mande el agua. Tienen 3 o 4 meses que no llega el agua por allá, por ese importante sector. De manera pues que le pedimos el favor a estos alcaldes que atiendan las solicitudes de la gente. Y mucha atención. Duro mensaje del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, que va a tomar posesión el próximo 7 de agosto a la directiva de la empresa Ecopetrol. Están haciendo reformas los estatutos. Se están autonombrando ahí, se están autonombrando con la dirección en manejo del presidente Iván Duque para dejar muchas cosas amarradas. Están atacando burros. Las cosas así como se hacen, así se desbaratan. De manera que todo con la constitución y la ley. Se quiere, Iván Duque dando instrucciones a ver de cómo deja a sus amigos, no solamente en Ecopetrol, sino en las grandes empresas donde tiene acciones el gobierno colombiano, actividades. Y Ecopetrol, no han podido entender que Ecopetrol no es de los partidos políticos, no es que Ecopetrol pertenece al pueblo, que Ecopetrol pertenece al Estado colombiano, y como tal se tiene que administrar. De manera pues que esa es una situación, así como también está
bajo unos mecanismos extraños y que son anti, que, y que violan la Constitución, tratando de dejar amigos en embajadas, en algunos consulados a nivel internacional. Pero todas esas cosas en su momento se van a revisar sin necesidad de perseguir a nadie, pero de todas maneras evitando esos apetitos que no han querido reconocer. Y prácticamente Iván Duque, donde quiera que va, también rechazando todos los nuevos proyectos del nuevo gobierno. Anda en campaña política. ¿Y qué tal ahora cuando ya entregue totalmente el poder, el más grande huérfano del poder político? Por eso es que le dije, el poder es como una sombra que pasa rapidito. Y cuando uno tiene el poder, tiene que tratar de ayudar a la gente, de servirle a la gente, para evitar lo que le pasó a un reciente gobernador y como le va a seguir pasando a muchos, que no puede ir a los centros comerciales porque todo el mundo los hocica y todo el mundo está que apesta, todo el mundo se saca el pañuelo para taparse la nariz porque apesta, de manera que nadie lo voltea y no lo tiene amigo, ya no tiene con quien tomarse un tinto. Así de sencillo, así le va a pasar a todas aquellas personas que se les olvide y hay concejales y hay diputados y piensan que el poder es para maltratar a los demás, ¿me entiendes? No, pero no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla y la gente va y la gente va dándose cuenta de la situación. De manera que fue un mensaje muy duro del presidente Gustavo Petro y dijo, no me reten porque lo que quiero es buscar son consensos. Quiero buscar consensos de manera que lo están provocando porque quieren desconocer el poder que tiene el nuevo presidente de los colombianos y que se posiciona el próximo 13 de agosto. Y mucha atención que 5 presuntos integrantes del Clan del Golfo que se dedicaban a la extorsión aquí en Sincelejo, en Sampués y otras regiones del departamento de Sucre fueron enviados precisamente en las últimas horas a la cárcel nacional La Vega de la ciudad de Sincelejo. Aquí en la cárcel nacional de la ciudad de Sincelejo. Y por ahí también don Porfirio Díaz, desde Galera, nos manda una calamidad y hay una gerente de allá que salió con unas vulgaridades porque hay una persona que tiene un hijo que está trabajando en la S de Galera y entonces viste que muchachos todos los días es que no me pagan, me deben 7, 8, 9, 10 meses, ya no le fían en la tienda, ya no tienen, ¿me entiendes? Estoy viviendo una situación difícil. Entonces la mamá del muchacho fue a ver qué pasaba y la señora directora, que ya le voy a decir el nombre, ya vamos a desarrollar la noticia, pues le tiró las puertas de la cara a la señora, le contestó un poco de grosería y definitivamente eso es una situación supremamente muy lamentable. Y lo mismo está pasando allá en Cincé, pasa mal un manejo y parece que todo lo que está pasando allá en Galera, también algo similar está pasando donde hay una persona que tiene un gran negocio precisamente con la S Hospital Local en El Roble. El presidente electo continúa precisamente anunciando la conformación de su gobierno por medio de cuenta en Twitter. El mandatario anunció que el ex candidato a presidencial, Luis Gilberto Murillo, es el nuevo embajador será el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Este nombramiento ha sido bien recibido por el presidente de los Estados Unidos, por la comunidad latinoamericana, también para la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Muy bien, dicen que es una persona que tiene muy, muy buena imagen. Y además de eso, puedo adelantarle que el presidente Biden de los Estados Unidos también precisamente ha anunciado que en los próximos días vendrá una comisión de alto nivel, óigase bien, de alto nivel, porque tienen que tener unas muy buenas relaciones con el presidente Gustavo Petro y vienen precisamente a brindarle toda la colaboración y toda la asesoría que sea necesaria para que haya unas buenas relaciones. Y muy pronto nuevamente se va a reunir el presidente de los Estados Unidos con el presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Petro, de manera que será unos encuentros supremamente muy interesantes. Un panorama desolador es lo que se evidencia en el barrio Puerto en San Benito Abad. Las aguas, ya se los voy a mostrar, y las necesidades de la gente de allá, también de allá de San Benito. Ahí ustedes recuerdan donde está la ciénaga esa, que era un puerto, todo eso lleno de agua, definitivamente. Lo doloroso es que estos pueblos saben que eso se puede presentar y no toman ninguna
medidas preventivas sobre ese tipo de situaciones, y ahí están las consecuencias. Porque no se la viven sino echándole mentira a la gente, y el alcantarillado quedó, como dijo el marica de Colomboy, ni nada, ni nada, ni nada. En la pavimentación de las calles de la villa de San Benito Abad, como dijo el marica de Colomboy, ni nada, ni nada, ni nada. De manera pues que eso es una situación. Y entonces yo quiero decir que la gente reflexione, la gente reflexione, que la gente tome decisiones. No podemos seguir eligiendo este tipo de alcalde, este tipo de personajes. Uno no tiene nada en lo personal, pero a nosotros nos duele muchísimo ver todo ese panorama, ¿me entiendes? Lo mismo es en Sampués. Allá, yo viví en Sampués, porque allá estaba Ecos de la Sierra Flor y fui su locutor y director durante 3 años allá en Sampués. Y allá, un pueblo que tenía agua permanente en la época, eran los años 70, 71, 72, 73, 74, cuando estaba allá, era el servicio 24 horas. En Sampués nunca se iba el agua. Ahora me están llamando de allá que hay muchos sectores que tienen problemas con el servicio de agua potable y las vías terciarias en muy mal estado. Y mucha atención, que el principal asesor para la euforia, para América Latina, ya dijimos, esta noticia tiene que ver precisamente con el anuncio que hicieron desde los Estados Unidos, que en las próximas horas llegará a Colombia una comisión antes de la posesión del presidente Gustavo Petro para reunirse con él, para brindar e informarlo acerca de unas situaciones y medidas que pueden tomar para mejorar las relaciones entre los dos países. 1.538 hallazgos con incidencias fiscal. Por un valor total superior a los 3 billones de pesos, detectó la Contraloría General de la República con recursos de regalías. Óigase bien, regalías en San Onofre, en Tolú, en Coveña, allá en El Roble, allá en la villa de San Benito Abad, allá en la región de La Mojana. Van a tener que decir en qué se han gastado la plata de la regalía. Óigase bien, 3 billones de pesos. De esos 3 billones de pesos, que es en todo el territorio colombiano de la regalía, aquí en el departamento hay una muy buena porción. ¿Y dónde están las obras de esa situación? ¿Dónde están las obras aquí en el departamento de Sucre? De manera que 1.538 hallazgos con incidencia fiscal. Claro que el contralor en esa investigación se va a topar con muchos amigos del Centro Democrático y de otros partidos que son socios del actual gobierno. Y como el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, es un ñicutre con Álvaro Uribe, es un ñicutre con la Procuradora y con el Fiscal General de la Nación y del propio presidente saliente, Iván Duque, no sabemos en qué pueda quedar. Aquí la roncha la van a tener es cuando ya vengan las investigaciones, cuando ya venga el nuevo Congreso de la República y venga el nuevo presidente, el doctor Gustavo Petro, del Pacto Histórico. El presidente electo también continúa anunciando sus importantes cambios. Ya anunció también el nuevo director de la DIAN, ahora el señor que va a ser embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y definitivamente pues se mantiene de que definitivamente hay que hacer la reforma agraria, la reforma tributaria, que va a ser uno de los principales proyectos que van a llegar, y anda buscando consenso. Al parecer, como está en la situación, el doctor Gustavo Petro y su gobierno van a tener las suficientes mayorías para aprobar, y todo buscando consenso, óigase bien, buscando consenso, respetando los derechos adquiridos de mucha gente, y naturalmente sin violentar la Constitución ni la ley, ni estar regalando prebendas para también y dándole todas las posibilidades, la libertad y la garantía a la oposición para que allá en el Congreso hagan lo que tienen que hacer. Ayer cuando se estaba celebrando en la ciudad de Medellín ese conversatorio de Pacto Histórico, ese encuentro de Pacto Histórico en Medellín, llegaron una determinada cantidad de uribistas a tratar de sabotear el evento, a las puertas donde se estaba desarrollando el evento, que fue por allá por el sector de Las Palmas, a perretear el evento. Pero inmediatamente le respondieron: no, digan y griten lo que quieran, que nosotros no le vamos a mandar el SMAT.
De manera pues que el evento se desarrolló con toda la claridad y con toda la calma del caso, afortunadamente. Bueno, nosotros vamos a ir al break comercial y ya vamos a regresar con el desarrollo de otras importantes informaciones y naturalmente con el reporte de sintonía, porque hay mucha gente que está esperando el reporte de sintonía y nosotros esperando aquí también, precisamente. Y también les voy a anunciar que ya ahora a las 7 de la mañana vamos a tener contacto con el exconcejal y candidato a la alcaldía del municipio del puerto de Tolú, David Toscano. David Toscano, quien precisamente en la campaña anterior aspiró a la alcaldía, compitió con Jesús Chadí Anachuri, ocupó la segunda votación en la disputa por la alcaldía de Tolú. Eso le valió tener una curula en el Consejo de Tolú, a la cual renunció en estos días para darle paso nuevamente a su... Ya está en campaña política. Y como yo realmente tengo tantos amigos en Tolú, y sé que Tolú es un sitio donde se puede mejorar las condiciones de la situación de cada uno de sus conciudadanos, se puede mejorar la educación, yo tengo muchos amigos en el deporte. Ya lamentablemente hace unos meses atrás falleció Manuel Cañavera, que nutría todos los peloteros del equipo rojo, del equipo Estanzuela, boxeadores como Edgar Arrieta y tanta gente allá que estuvimos en la brega deportiva. Y como allá precisamente hemos conservado buenos amigos y buena sintonía permanente y siempre hemos tenido muy buenas relaciones, pues nosotros estamos interesados en que allá se elija un buen alcalde, haya un buen consejo y que entre todos, la gente en toludeños y del departamento de Sucre, nos demos la mano y que pongamos y que Tolú y Coveña y toda esa región de Golfo de Morroquillo sea una región seriamente pujante. Entonces, con todas estas cosas las vamos a hablar precisamente con David Toscano, que es un serio candidato a la alcaldía del puerto de Tolú y ya está prácticamente en campaña, de manera porque esa es una situación. Vamos a conocer sus ideas y sus propuestas para la gente del puerto de Tolú. Gonzalito, tírele bolillo. Ponte al día con tu factura. Si tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti. Descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares es 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. A las 6 de la mañana, 40 minutos, estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La Manta está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Vamos a comenzar a hacer un esfuerzo aquí para comenzar a reportar la sintonía de la gente que nos acompaña todas las mañanas aquí en RDB La Noticia. Emel Betín Aguas nos está reportando su sintonía. Igualmente Ana Marisa Belilla Soriano están en la sintonía, nos están reportando la sintonía. Igualmente aquí está Don Gonzalo Borja, que es precisamente nuestro productor. Alfonso Manuel Santís, allá precisamente en Santiago Apóstol, un abrazo fuerte para usted y también para toda la familia. Arturo de la Hoz nos está escuchando allá en los Estados Unidos. Igualmente Joaquín Adolfo Campo Urzola, este nos está escuchando allá en Sanpués. Y también buenos días, saludos desde Sanpués, barrio El Recreo. Firme con ustedes, bueno, muy bien. Allá hay que... Me comenta de cómo, que si hay novedades allá en Sanpués con motivo del fuerte aguacero caído la noche anterior. Isaías Garrido lo está viendo, saludo cordial para Isaías, que siempre está en la sintonía. Álvaro Támara, saludo cordial, buenos días.
muchachos RDB, reportándome desde también Punta de Piedra, allá en Coveña. Un abrazo fuerte para todos los coveñeros. Les comento que no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que le resista, y que entre cielo y tierra nada queda oculto. Por eso es que ya hay mucha gente que está haciendo fila allí, que se los cogieron precisamente con el hábito abuela. Y hace rato vienen afrontando problemas. ¿Qué problema tan grave de esa gente? Para Mati Arroyo, saludo cordial. Buenos días, amigos. Bendiciones para todos. Mati Arroyo los está viendo, nos está reportando la sintonía. Jorge Elías Sierra Tirado nos está viendo desde Georgia. Un abrazo fuerte, Jorge Elías, para ti. También está el muchacho allá de la calle, de la carretera nueva, ahí pegando ahí con Majagual. Es majagualero 100%. Le tocó beber agua de las cacimbas del pozo de Majagual. Angélica María Borja Cortés, mira, niña linda, buenos días, desde la ciudad de Bogotá, zona norte, allá también allí saludos cordiales. Andrea Carolina, que hace jueves para el colegio hace muy temprano, madrugada. Angélica María Borja Cortés nos está viendo en la capital de la República, sector Las Colinas. María Acosta, buenos días, amigos, Dios los bendiga. Un abrazo, fuertes bendiciones desde la ciudad de Bogotá. Jorge Eliezer Sierra Tirado, buenos días, un abrazo para todos. Bueno, muy bien, te comento, Jorge Eliezer, que Rubencho no ha llegado, le cayó un tremendo lapo de aguacero anoche, inundó la casa, se le llevó. Bueno, estamos viendo a ver qué fue lo que se llevó, eso es damnificado, ojalá que le llegue la ayuda, también la ayuda humanitaria, porque no ha llegado el noticiero porque se negó y dicen que lo ha perdido todo. Vive en un sector de la vereda, una bonita casa, pero en el sector de la vereda San Miguel, y eso como que se inunda por allá, indudablemente. María Acosta nos está escribiendo, un saludo cordial. Aquí el payaso de Duque fue a Magangué a reunirse con Miquín, y esos nadie dice nada. Y qué tristeza que no fue a llevar un mercadito a la gente damnificada. ¿Se bajó la luz? ¿Eh? Bueno, se bajó la luz, ¿verdad? Y se fue el internet. Ya estamos al aire nuevamente, ¿sí? Yo presento, no pido excusa, presento excusa a nuestros oyentes, las personas que nos siguen aquí a través de... Se nos cayó la señal. Entonces, yo voy a agradecer que la gente nos indique cómo nos están escuchando ahora, porque fue que se bajó la luz y la luz está casi que se va. Porque aquí no se puede estornudar porque se va la luz. Aquí en Sincero y en varios puntos del departamento de Sucre, a ver cómo están recibiendo nuestra señal. Jorge Elías se cierra tirado, donde ya dijimos nos está escuchando allá en Georgia. María Costa también reportando la sintonía. Angélica María Borja Cortés, saludo cordial. Alicia Rodríguez, saludo cordial. También a Amin Tapión Sánchez, es concejal del municipio de Sincere. Un abrazo fuerte para usted y de paso también para Alberto Arriatamenco, gran amigo, gran tratadista del derecho. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Y Miguel Mendoza Méndez lo está viendo. Un saludo cordial para todos ustedes. De manera que estas son, entre otras, las personas que nos están viendo en el día de hoy. Nosotros vamos ahí, y ahora son las 6 de la mañana, 46 minutos, estamos informando para más de 1 millón de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Más adelante estaremos reportando otras informaciones aquí en RDB y las noticias. De manera pues que ya más adelante estaremos reportando otra sintonía, y ojalá pues que Rubecho también venga, porque hoy, entenderán ustedes, estamos como el llanero solitario. Entonces, cuando estamos como en llanero solitario, ya el libreto hay que transformar el libreto, y muy pronto nosotros vamos a tener ya una mejor organización en este tipo de situaciones,
y vamos a tener una voz femenina y vamos a tener precisamente otras voces que van a intercambiar con Rubén Darío Borges en el relato de las noticias. Y naturalmente, pues, los estoy invitando porque muy pronto vamos a tener nuestro canal local de televisión y también vamos a reactivar nuestra emisora digital que va a transmitir, va a trabajar 24 horas. Ahora son precisamente las 6 de la mañana y 42 minutos. Les quiero que estén pendientes porque a las 7 de la mañana hacemos contacto con el doctor, precisamente David Toscano, que es el candidato, un candidato a la alcaldía, un firme candidato y aspirante a la alcaldía del puerto de Tuluá. Eso será a las 7 de la mañana. Y mucha atención que en medio del encuentro programático del pacto histórico en la ciudad de Medellín, el senador Iván Cepeda pidió a sus compartidarios acompañamiento en la denuncia que le deberán entablar precisamente al presidente Iván Duque por el caso del presunto desvío de los dineros por la paz. Desde Medellín, Cepeda aseguró que el presidente Duque debería responder por los también por los por lo menos por la omisión que han tenido precisamente en la vigilancia de tales recursos. Y es que con estos recursos se iban a hacer en todas las regiones afectadas por el conflicto armado. En el caso nuestro en la zona de los Montes de María, los Montes de María incluye, óigase bien, Ovejas, Chalán, Colosó, Toluviejo, San Onofre, Los Palmitos y toda su zona corregimental. En esos pueblos de los Montes de María, del sector del departamento de Sucre, debieron de desarrollarse programas, construcción de escuelas, construcción de puestos de salud, vías terciarias en buen estado, no reparación de los caminos, como llaman. Arreglo, construcción de vías, escenarios deportivos. Y hoy en día, cuando se anuncian de que hay grandes inversiones, no se encuentra, por lo menos aquí en el departamento de Sucre, absolutamente nada. En San Onofre no hay absolutamente nada. En Ovejas la gente se queja totalmente, ni seguridad tienen. De manera pues que eso es una situación. ¿Qué se hizo la plata? Eso es lo que tienen que explicar y eso es lo que se está refiriendo sobre ese particular. ¿Qué se hizo la plata de la paz? Entonces, como este gobierno, el Centro Democrático, con Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, como ustedes querían era hacer triza para que la gente no creyera y el proceso de paz y la guerra continuara, de manera que esa fue la intención. Y en esta situación hay gente cercana al despacho del presidente de la República, gente del Departamento Nacional de Planeación, de la entidad esa que tienen que, de la prosperidad, que tienen ese, también de la prosperidad, que tienen, que tuvo también algunos representantes aquí muy importantes en el departamento de Sucre, y que a lo mejor también lo llamarán para que den explicaciones que durante el tiempo que ellos tuvieron, que, cómo manejaron esa situación, qué fue lo que pasó. De manera pues que esa es la situación y hay altos funcionarios y contratistas involucrados en esta situación, en esa desaparición. Dicen que son más de 750 mil millones de pesos, de manera que no se justifica ese tipo de situación. Con una feria de servicios, la empresa de acueductos, también Veolia Sabana, celebró el Día Nacional del Usuario. La apertura de la semana del servicio Veolia se cumplió precisamente en el día de ayer, precisamente en el Hotel Malibú de la ciudad de Sincelejo, a cargo del gerente Fabio Araque de Ávila, quien dijo que reiteran el compromiso con los usuarios de seguir contribuyendo en el mejoramiento de la ciudad, en la calidad de vida y avanzar en la transformación ecológica aquí en la ciudad de Sincelejo, y donde ellos prestan precisamente, hacen la operación. Buscamos en estas también jornadas que nuestros usuarios conozcan los procesos de las diferentes áreas de la empresa, de manera que tengan un conocimiento integral
y puedan tener una óptima atención, dijo el gerente de Veolia, Fabio Araque. La gerencia de Veolia dio a conocer que están comprometidos en mejorar la continuidad del servicio 24 horas en los municipios en donde tienen la operación. De manera pues que esa es la situación. Ese evento se cumplió en el día de ayer, lastimosamente. Nosotros teníamos otro compromiso y no pudimos asistir ahí. Así que públicamente le pedimos nuestra excusa a la doctora Alma Ramos, que tuvo tanto interés en invitarnos a ese gran evento. Pero ayer realmente teníamos otros compromisos también que tenían que ver con nuestra salud y también no pudimos asistir. Y los compromisos laborales de Rubén Darío Borja Jr. y Gonzalito, pues, también tenía también sus compromisos estudiantiles. Entonces no pudimos asistir, nos excusamos públicamente, pero estaremos monitoreando y estaremos muy pendientes de este gran evento, que es un evento supremamente importante para que la gente en Sincelejo, allá en Chinú y en Corozal, y la gente también de allá de Cincet, donde Veolia Sabana tiene la operación del servicio de alcantarillado y acueducto, pues esté muy enterado de cómo se están desarrollando los diferentes programas y las actividades que hay para mejorar el medio ambiente en Sincelejo y en el departamento de Sucre. Y mucha atención, que el comité encargado para el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, precisamente, que se reúne para hacer evaluaciones de la pandemia cada 3 meses, determinó en las últimas horas que se mantiene precisamente la emergencia internacional, la emergencia mundial de COVID-19 a raíz del avance del contagio que se ha venido presentando en España, en Inglaterra, en Francia y en otros países, en México, en América Latina y en Colombia, que no es la excepción. De manera que yo lo que tengo que aquí que decir es que reforzar, aquí mire, para aquí, reforzar, porque aquí no hay entidades que estén haciendo campaña en esta situación. Y estoy tratando con los amigos de recoger unos tapabocas para hacérselo llegar a las personas más pobres que me han venido solicitando que les regale también tapabocas porque no tienen con qué comprarlo. Y de manera pues que, y esto... no sabemos qué va a pasar, cómo se puede mantener actualmente el contagio. En estos días hubo una persona fallecida, es lo que tenemos aquí. Y nosotros esperamos los reportes de las autoridades de sanidad, de salud en Sincelejo y en el departamento de Sucre acerca del comportamiento, y que tienen que retomar esa situación porque, y se lo dije en su momento, no sean tan folclóricos, no se hagan los de la vista gorda. Tienen que estar monitoreando esta situación, no se confíen, porque esto está vivito y ahí está la situación. Hay mucha gente contagiada, se acaban de presentar unos fallecimientos que esperamos que le digan la verdad a la gente en Sincelejo y a la gente en el departamento de Sucre. Y que nosotros todos tenemos que contribuir. Usted no tiene por qué tener en cuenta ni quién es el gobernador, ni quién es el alcalde, ni quién es el secretario de Salud Municipal, ni quiénes son los encargados de esto, ni en el departamento, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad, por eso yo lo hago, la recomendación. Esta campaña a mí no me la está pagando nadie, pero yo sí tengo el deber y la obligación. Yo vengo aquí a prestar un servicio, a ayudar a la gente, y ustedes tienen que tomar conciencia que tienen que protegerse en la medida. Toda aquella persona que tenga la posibilidad de comprar el jabón, de lavarse bien las manos con mucha frecuencia, de tener el tapabocas para ir a sitios donde hay aglomeraciones, a los bancos, a los colegios, en los parques, donde hay aglomeraciones, en los centros comerciales, siempre con el tapabocas, y sobre todo cuando usted va a las entidades prestadoras de servicios de salud aquí en la ciudad de Sincelejo, tener tapabocas para protegernos. Y pedirle el favor a aquellas personas inescrupulosas, a veces por ignorancia, a veces que no saben que pueden estar contagiados, que dicen que es una pequeña gripita y usted lo ve soplándose la nariz y botando lo que se sacan de la nariz, ¿me entiende? Ahí tirando y no saben ni dónde caen, y pueden estar contagiados de COVID. De manera que busque. Si no tienen pañuelo, hombre, un trapito, y pasando la mano por donde quiera que van pasando. Entonces hay que tener cuidado. Me va a dar mucha pena, pero tengo que decirle. ¿Eso para proteger a quién? Para protegerlos a ustedes, a los niños, a los menores. Por eso yo aquí a Rubén Darío le digo, a los manos de pilón, estos nuestros, siempre que van para el colegio, su tapabocas, y siempre con el mayor cuidado también, allá en el colegio con los profesores, decirles ese tipo de situaciones para que ellos también puedan salvar su responsabilidad,
porque esto está maluco, Pacho Acuñez. Eso es hablando del COVID. Y otra cosa que está aumentando aquí, con el agravante, como lo dijo Rubén Darío Borja Junior en el día de ayer, con el agravante que no hay químicos y no se ve gente fumigando por ninguna parte. Y los que están, si es que hay que fumigar, no saben ni siquiera manejar, coger la bomba esa. Porque el señor gobernador, que no le gustan los viejos, sino los muchachos, echó a todos los veteranos que estaban ahí en la seccional de salud para meter una cantidad de gente nueva, amigas de él, y ese tipo de situaciones, y entonces no hay quien fumigue, no hay quien vaya a San Marcos, no hay quien vaya a La Mojana, y las brigadas de salud, no solamente para atender el dengue, sino todas aquellas epidemias que se están presentando a raíz de la fuerte lluvia y esas cosas, y la gente me lo está comentando por aquí, por las redes sociales, y me están llamando y me están comentando permanentemente este tipo de situaciones. De manera que esto no es carreta ni carretilla. Y sobre todo, cuando en las esos hospitales locales de todos estos municipios usted no encuentra absolutamente nada, sino corrupción. A mí me deben 3 meses, a mí me deben 8 meses, a mí no me pagan, a mí me entienden, no se le paga el camillero, no se le paga el médico. El médico se para en la puerta a bostezar, porque a bostezar y a pensar qué va a hacer, porque no le pagan, ¿me entiendes? El médico. Y entonces no tiene con voluntad y se atiende rapidito, ¿me entiendes? Y le manda siempre acetaminofén. Ese cuento de que todo el que va a una consulta médica, medicina general, que me duele aquí, le mandan acetaminofén y el otro, ¿cuál es, Gonzalito? ¿Cuál es el otro? Dos acetaminofén. Eso es lo que le mandan. Si usted vaya y todo el mundo le salen los exámenes aquí, tiene el hígado graso. Y a todo el mundo para el hígado graso le mandan acetaminofén. Si usted va con un dolor en la pierna, acetaminofén. Si usted va con un dolor de cabeza, acetaminofén. Si usted va con una descompostura, acetaminofén. Todo acetaminofén aquí. ¿Me entiendes? ¿Quién será el dueño de esa cosa? El negocio, el entramado que tienen con ese tipo de situaciones. Y junto a eso, con otros medicamentos. Yo no sé cómo le habrá ido a Emanuel con el Curalo Todo, ¿verdad? Emanuel con el Curalo Todo, que también ha sido otro fracaso, porque después le mostraron un fresquito, mira, con el que te ibas a curar. No, a mí no me dé eso, porque eso no cura absolutamente nada. Los niveles de las aguas que inundan las poblaciones de La Mojana y el San Jorge Sucreño aumentaron precisamente el peso de... Al paso de las horas, aumentaron el número de personas damnificadas. En la zona sur del departamento de Sucre ya no hay tierras secas, óigase bien, salvo algunos tramos de la vía San Marcos-Majagual, sobre lo que están precisamente apostados, ¿me entiende? En Campuches, desde hace... cerca de 3 meses, muchas familias de los municipios de San Benito y Majagual. Y la tendencia es que salgan más familias de esos terrenos, porque ya los tambos también no prestan el mejor servicio, de acuerdo, y eso, y la gente huyéndole también a las serpientes. Este es el parte que da mucha tristeza de damnificado con el que se inició esta semana, y falta ver cuáles son los resultados, precisamente. Eso que ustedes están viendo ahí es la situación en San Benito Abad, allá en el puerto de San Benito Abad. Esa es la situación allá en el puerto de San Benito Abad. Esa es la situación. Y toda esa gente que está llegando a todas esas partes ahí, nos están llamando. Así como nos llega toda esta foto y nos mandan todo ese trabajo que comparten con nosotros, dicen, no hemos recibido absolutamente nada. Por eso es que yo pongo en duda la cifra que nos dan las entidades oficiales municipales, porque... tanto los municipios como los departamentos reunidos nos dan acá. Dicen que hay 64 mil personas damnificadas producto de unas 35 mil. Pero hay muchas personas en San Marcos, zona urbana y zona corregimental. La gente de Caimito y La Unión, zona corregimental, La Unión y Caimito. De la gente de allá del corregimiento de Montería. Dice, aquí no ha llegado nadie. Aquí no nos han traído un confite. Aquí no nos han traído una toalla.
De manera porque esa es la situación. Entonces, por eso es que uno se desprende de aquí. No solamente, a veces nosotros comentamos lo que viene consignado en los boletines, pero lo comparamos también, hacemos el equilibrio y lo comparamos también con la información real que nos llega precisamente desde el sitio de los acontecimientos, de la gente que está sufriendo en carne propia esa situación. De manera pues que nosotros esperamos que lo que le resta del mandato a las personas que están ahí, y ahora todo el mundo sacando el cuerpo, ahora sí Petro, pero antes anda descuidando toda esta situación y nunca buscaron una política de prevención, porque hay que decir una cosa, de acuerdo a la irresponsabilidad de gobiernos anteriores y todo lo demás, le han cambiado el cauce a ríos, a grandes ríos, también a grandes cuencas y todo ese tipo de situaciones. Entonces, las aguas están buscando otros cauces o van rompiendo por donde antes eran por donde debían transitar normalmente. De manera que eso ha conllevado, sobre todo, la actividad minera legal e ilegal que hay en Colombia. Entonces, por eso es que muchos se presentan estos derrumbes, este tipo de situaciones que tienen que ver con las inundaciones de barrios, la irresponsabilidad de muchos alcaldes, pasan sin celejo, que están permitiendo la construcción, la ubicación de centros de algunos asentamientos humanos, en el caso de Sincelejo, allá en la zona sur, en una zona que son, siempre serán ahí de alto riesgo, que eso no tiene remedio porque por la topografía del terreno, nunca se podrá hacer un programa de vivienda de interés social. Hay 12 invasiones en Sincelejo que están en esas mismas condiciones. Entonces, cada vez que llueve, la gente le da el agua al cuello. Entonces, hay que salir a ayudar a la gente, a darle que perdieron la nevera, que perdieron no sé qué cosa en ese tipo de invasiones. De manera, porque y esa es responsabilidad. Y eso pasa en la villa y eso pasa en la Mojana, que permiten los asentamientos humanos en lugares que son de alto riesgo y donde la gente jamás, de acuerdo a las normas, si se respeta la Constitución y la ley, podrán acceder a un subsidio de vivienda de interés social. Entonces, cuando permiten este tipo que la gente invadió y se metió en un sitio de esto allá, lo que están es haciendo política, engañando a la gente. Nunca podrán aprobarle, a menos de que hayan unos irresponsables en el manejo de esos subsidios en algunos puntos del departamento de Sucre, que se atrevan, desafiando a la autoridad, la Constitución y la ley, a conceder ese tipo de subsidios en estos lugares. De manera que esa es la situación que se está viviendo allá en esa importante zona. Ahora son precisamente, Gonzalito, las 7 de la mañana, 4 minutos. Vamos nosotros a un break comercial. Inmediatamente hacemos contacto, vamos a tratar de hacer contacto con el doctor David Toscano, que ya nos debe estar escuchando allá precisamente en el puerto de Tolú, y con quien vamos a tener un diálogo de cómo marcha su campaña, que está para iniciarse con miras a llegar al primer cargo público del puerto de Tolú, que es un puerto que tiene muchas necesidades y donde hay que corregir muchas cosas y enfilarla por el camino del desarrollo y el progreso. Y tantos anuncios interesantes que se han hecho para no solamente para Tolú, sino para el Golfo de Morrosquillo, a ver si con el gobierno del doctor Gustavo Petro se concretizan esos proyectos que tanto necesita esa población. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti. Descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares, el 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local.
Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, del departamento de Sucre. ¿Cómo amanece la ciudad de Sincelejo? ¿Cómo amanece el departamento de Sucre? ¿Cómo va la costa Caribe? ¿Cómo amanece el país? Aquí en la ciudad de Sincelejo y en este departamento la gente dice, esto está maluco, Pacho Acuña, esto va por mal camino. Y hay otro puchito de gente que nos llaman y nos comenten, Rubencho, por acá amanecimos peor que ayer. Y yo le digo a mi gente, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste, y que entre cielo y tierra nada queda oculto, todo se sabe. Bueno, de manera pues que vamos a reportar la sintonía, ya está el señor, estamos tratando de hacer contacto allá con el doctor, precisamente David Toscano. Ya lo tenemos, ya lo tenemos ahí. Bueno, también ya está en la línea. Un saludo cordial, doctor David Toscano, es concejal de la ciudad de Puerto de Tolú, candidato firme, aspirar nuevamente a ese importante cargo. Hay que hacerle claridad a la gente que el doctor David la vez pasada ocupó la segunda mejor votación ante el actual alcalde, y eso le dio el legítimo derecho. Le dio el legítimo derecho de precisamente de aspirar, de tener una curul en el Consejo de Tolú, a la cual acaba de renunciar para aspirar nuevamente a la alcaldía del puerto de Tolú. De manera que, doctor David Toscano, buenos días, bienvenido a RDB y las noticias aquí en la ciudad de Sincelejo. Gracias. Muy buenos días. ¿Dónde digo, por favor? Sí. Muy buenos días, Rubén, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de RDB en esta mañana, muy agradecido por la invitación y bueno, presto aquí a tus preguntas y comentarios. Bueno, muy bien, nos complace muchísimo tenerlo aquí con nosotros. Sabemos que usted es una persona de grandes propósitos por el puerto, su casco urbano, su corregimiento, nosotros preocupados desde acá de la ciudad de Sincelejo, porque allá tenemos muchísimos amigos y hace mucho tiempo hemos venido vinculados a través del deporte con viejos amigos, que ya algunos desaparecidos, otros que están, pero siempre muy preocupado allá precisamente, doctor David Toscano, y aspiramos a que usted realmente también siente las bases para enrumbar a Tolú por el camino que debe hacer, un buen proyecto. Que la gente realmente, no solamente hacerle obras, sino invertir en la gente, cosa que la gente entienda que a través del turismo se puede realmente vivir mejor y todo lo demás. ¿Cuáles son sus grandes proyecciones precisamente nuevamente de llegar a la alcaldía del municipio de Tolú? Bueno, Rubén, se hizo un trabajo durante 2 años y medio en el Consejo Municipal, en donde tuve la oportunidad, tanto el primer año como estos 6 meses que tuve... pero podemos hacer la videollamada. Aló. Sí, estamos bien, siga. Bueno, le decía lo siguiente, de que tuve la oportunidad durante 2 años y medio de llevar con mucha dignidad, humildad, la curul de consejo del 2020 hasta hace unos 20 días aproximadamente que tuve la oportunidad de renunciar al mismo, en donde en el primer año estuve como primer vicepresidente, al igual que este año 2022, durante también 2 periodos estuve como presidente de la comisión de presupuesto, donde pudimos sacar proyectos avantes, aparte de los presupuestos 2020 y 2021. Le dio mucha fuerza a lo que es el Instituto de Rentas, el Instituto Tributario Municipal. Y bueno, se viene una segunda etapa que empezó, como lo decía hace un rato, con esa proyección que tenemos para el 2023 de la alcaldía municipal, en donde queremos principalmente y estamos en estos momentos escuchando a la gente, yendo a los barrios, a las diferentes comunidades, las veredas, la zona corregimental, porque el descontento en estos momentos para nadie es un secreto que es generalizado
y consideramos más que nunca que tenemos esa oportunidad como toluleño de poder tomar la senda del municipio y llevarlo en de una forma que nosotros podamos crecer como turismo, como base de nuestro desarrollo, eje transversal del mismo y de la mano con la educación, que en estos momentos es la base para que tal vez muchos de los problemas que tenemos de índole social no se sigan repitiendo. Bueno, muy bien. Indudablemente hay una preocupación porque allá se han hecho el anuncio de un sistema de alcantarillado, no solamente para Tolo, sino para todo el Golfo de Morroquillo, por medio de un documento COMPES y algo que hizo, promocionó el presidente Iván Duque recientemente en Coveña, y donde involucró al señor gobernador, y en eso incluye las comunicaciones, el aeropuerto, infraestructura, hospital regional, acueducto regional para la zona del Golfo de Morroquillo. Ustedes, que realmente están monitoreando todo este tipo de anuncios, y tenemos una preocupación, como el aeropuerto del Golfo de Morroquillo lo están ampliando, que me parece una cosa supremamente excelente y necesaria, ampliando para que definitivamente haya una mejor comunicación de Tolú con las otras regiones del país. Pero me preocupa mucho de qué va a pasar con el estadio Luis Tamara Zamudio, porque era una de las actividades que yo cumplía ya con tanta gente, con el equipo rojo y el equipo Estanzuela. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ustedes están monitoreando esa situación? Y además de eso, ¿qué otros escenarios deportivos se proyectan allá? Porque eso es una fuente importante en materia, no solamente del béisbol, sino del boxeo y de otros deportes. Fíjese que ahora de Tolú acaba de llegar una persona precisamente a uno de los mejores equipos que tiene Colombia, y es el equipo nacional, oriundo del puerto de Tolú. Y estas cosas indican que hay que tener buenos escenarios para seguirle dando oportunidades a la juventud, que en los últimos tiempos nos está preocupando el accionar de muchos jóvenes, que de pronto les está faltando mejores oportunidades. Bueno, Rubén, mira, con respecto a eso, hace para febrero del año 2020 se dio el anuncio de lo que es llamado el Pacto del Golf. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar en ese evento en la base naval de aquí de Coveñas, y que buscaba principalmente hacer por primera vez en la historia una inversión por más de $1 billón de pesos en los diferentes municipios de la subregión Golfo del Morroquillo y otros municipios vecinos de nuestro departamento hermano de Córdoba. ¿Qué te puedo decir en estos momentos? Que da muchísima envidia el hecho de que, si bien es cierto, el proyecto del aeropuerto está enmarcado en este Pacto del Golfo, es un proyecto que viene desde el año 2015 aproximadamente, pero como te digo, envidia es porque cada que uno se desplaza entre Tolú y Sincelejo y pasa por nuestro pueblo vecino, Tolú Viejo, vemos una obra espectacular, maravillosa, que es un mega colegio. Y nosotros en estos momentos, o sea, si vienes a Tolú, y espero que estés por acá pronto, no tenemos, por decirlo así, una obra que mostrar que nos haya beneficiado este Pacto del Golfo. Con respecto a la ampliación del aeropuerto, bueno, recientemente se hizo la apertura de una nueva ruta Tolú-Bogotá, que esto lógicamente busca la reactivación del turismo, y se espera en el cronograma está que para este mes de julio empiece toda esta expansión de la pista, que va a llegar de los 1.400 que tienen en estos momentos a 2.700. En esa ampliación, desde el diciembre de 2020, hubo la necesidad de esos predios donde quedaba el estadio Luis Tamara Zamudio, que lo recuerda muy bien y hace alusión a los rojos, a la Estanzuela, a todas esas glorias del deporte que forjaron lo que son todo ese semillero que tenemos en nuestro municipio, y sé que en el departamento. La necesidad de vender ese estadio, de vender los terrenos del estadio Luis Tamara Zamudio. Fue algo que en su momento como concejal en primera instancia nos opusimos porque veíamos que las condiciones que estaba ofreciendo la aeronáutica tal vez no eran las idóneas, porque nosotros lo que estábamos pidiendo era el hecho de que ya ellos tenían antecedentes de que compraban predios deportivos y también construían. Entonces nosotros íbamos como que en esa idea.
listo, le paguen al municipio, pero también tengan la oportunidad de construir en otro terreno. Al final eso no se dio, se dieron unas facultades al alcalde, eso fue en diciembre del 2020, en donde se le dio autorización para la venta del predio, aproximadamente unos 2.100 millones de pesos. Y hoy, les puedo decir a todos estos radioescuchas en el departamento de Sucre que pasado ya año y medio después de ese proceso de compra y venta, no tenemos terrenos en estos momentos para la práctica del deporte del béisbol. Es muy triste, muy lamentable el hecho de que ya haya pasado año y medio. O sea, estoy hablando de que esos recursos están en las arcas del municipio desde el año pasado, enero 2021. Y es la hora, todavía está en ese rifirrafe de dónde van a ser los terrenos para comprar y realizar lógicamente lo que es nuestro estadio de béisbol. Esa es la realidad en estos momentos. No hay terrenos para el estadio. Y bueno, eso fue múltiples debates que también hicimos durante el consejo. Hace como un mes hubo unas protestas por parte de la comunidad deportiva asociada al béisbol principalmente, y es la hora y no se tiene una respuesta clara en cabeza del alcalde municipal ni de su secretario de planeación. Bueno, muy bien, de manera que es preocupante todo ese tipo de situaciones, pero yo tenemos fe de que eso se va a mejorar. Con naturalmente apenas pasen todos estos tiempos y cuando ojalá porque usted tenga el mejor éxito. Vamos a entrar en una etapa de que hemos hablado de todas las necesidades y casi que todos sabemos las grandes necesidades que en materia de las necesidades de los servicios públicos, de que hay que invertir mucho en la gente, en lo personal, en la educación y en la salud de los toledeños. ¿Cuáles son las condiciones financieras en las cuales actualmente se encuentra el municipio del Puerto de Tolú? Bueno, mira, muy buena pregunta y es un punto bastante grave y preocupante. Si bien es cierto, ningún municipio, departamento o país en el mundo estaba preparado para lo que fue ese marzo del 2020, inicio de la pandemia. Vimos que en nuestro municipio las acciones tendientes a normalizar todo el componente fiscal, todo el componente tributario, fueron nulas. Es más, vino con un gasto desmesurado de todo nuestro presupuesto. Fui de los que en su momento me opuse, es más, fui el único voto negativo que tuvo el plan de desarrollo municipal en el año 2020, en el sentido de que consideré, y las pruebas estuvieron al público, no llenó las condiciones de lo que es la hoja de ruta en materia de obras de impacto social e infraestructura en nuestro municipio. Pues fue un proyecto que, Rubén, o sea, te digo, si esa es la base de lo que se quería hacer en los cuatro años, en el periodo 2020-2023, nunca se tuvo la certeza de que se aprobó. O sea, fueron dos planes que se presentaron. Eso generó mucha confusión en el consejo. Sin embargo, terminó pasando. Ese era un periodo donde teníamos una posición, por decirlo así, 12 a 1, 12 concejales gobernistas, y el único que estaba en oposición era yo. ¿Qué pasó después de eso? Y te hablo del gasto desmesurado. Vino, se cerró un año 2020 en donde hubo más de 2.500 millones de pesos en órdenes de prestación de servicios, en donde tenía la particularidad de que fue, listo, fue un año de pandemia, fue un año donde se hizo mucho uso de la virtualidad, entonces nunca se entendió el por qué tantos asesores en nuestro municipio. Y nunca se entendió eso, y aparte de que nunca el llamó mucho la atención, de que el 60%, mira lo paradójico de esto, el 60% de todos esos asesores, de todas esas OPS que estuvieron en el municipio durante 2020 y 2021, era gente que no era aquí en nuestro municipio. Algo bastante ilógico porque en estos momentos te puedo decir que Tolú cuenta con muchos jóvenes profesionales con capacidad en estos momentos para ejercer cualquier puesto de los que ofrece la alcaldía municipal, pero se prefirió, y te lo digo con mucho dolor, el hecho de que fuese personas que no eran de acá.
Entonces, en estos momentos, la problemática financiera del municipio es bastante grande. Para ellos, en su rendición de cuentas, en enero de 2021 hablaban de del déficit que había dejado la administración anterior en aproximadamente 1.700 millones de pesos, pero hoy te puedo decir que ese déficit lo han triplicado. O sea, estamos hablando de más de 5.500 millones de pesos del déficit que tiene nuestro municipio, sin contar el tema de pasivos contingentes, que son todas las demandas que arrastra el municipio desde hace muchísimo tiempo, y eso ronda unos 15.000 millones de pesos. Hoy nos encontramos con una problemática puntual en nuestra S Municipal Santiago de Tolú, en donde no sé si has tenido la oportunidad recientemente de visitar Tolú, pero cuando entras en nuestra S está una construcción abandonada desde hace más de 6 meses. Eso fue un proyecto que empezó en octubre del año 2020 y era por seis meses. Eran recursos que estaban garantizados por parte de la Nación, 2.400 millones de pesos, y por parte del municipio, 2.000 más. Esos 4.400 millones de pesos hoy están invertidos en lo que, cuando entras a Tolú por la calle 16, ves. O sea, eso es una obra que está paralizada. La administración en estos momentos lo que manifiesta es que se necesitan 4.000 millones de pesos más, que te soy sincero, no sé de dónde irán a salir. Recuerdo perfectamente que la administración anterior, porque tuve la oportunidad de ser secretario de Hacienda del 2016 a 2018, luchamos durante 3 años aproximadamente en poder conseguir los recursos para la ejecución del mismo o para que iniciara ese proyecto, y ellos se les dejó, o sea, el 50% de esos recursos, así como también se les dejó lo que es, conocemos hoy como la Vía al Francés, que bueno, que ese sí es de las obras que gracias a Dios llegó a buen término, pero hoy te digo de que el tema del hospital es algo muy preocupante. Hemos llegado a cifras en número de usuarios como las teníamos en el 2015. ¿Qué significa esto? Que hemos retrocedido. Para abril del 2020 se tenían 17.500 usuarios. Hoy de esos 17.500 usuarios tenemos aproximadamente 10.000. Entonces mira de que lógicamente las EPS se han dado cuenta de que la atención en estos momentos que ofrecía el hospital hace un par de años no la está ofreciendo, y eso los ha llevado a ellos a contratar con la EPS privada que tiene acá el municipio. Pero entonces son una serie de situaciones. Ahora que tocas el tema de las finanzas del municipio, que preocupan bastante porque se siente, y tocábamos el tema ahora del estadio Luis Tamara Zamudio, también tenemos un estadio de softball que se llama César Tous, que entró en un proceso de remodelación también desde el año pasado y hoy está parado. Entonces mira de que no es de pronto una sola obra la que en estos momentos se encuentra en esa situación, sino que son varias, y también asociada al deporte, que es lo más triste. O sea, nosotros tenemos una problemática social, Rubén, acá muy grande, por la falta de escenarios deportivos, por el hambre, por las mismas condiciones que tienen en estos momentos en nuestros centros educativos, la infraestructura educativa, la calidad educativa de nuestro municipio, el hecho de que resulta ilógico que faltando una semana para iniciar, para finalizar las clases, fue que empezó el transporte escolar. Entonces son como que tantos frentes a los que hay que trabajar, en donde uno no ve, y ha sido como el común denominador de esta administración, es la falta de planificación. Y hoy, volviendo al tema de tu pregunta, lógicamente está afectando todo el tema del componente presupuestal y financiero del municipio. Bueno, muy bien. Eso quiere decir, doctor David Toscano, que allá hay que hacer un alto trabajo, una alta cirugía de alto nivel administrativo y político para enrumbar a Tolú por el camino del desarrollo y el progreso, y corregir todo ese tipo de anomalías que se han venido presentando allá, para lo cual hay que capacitarse y hay que invitar a la comunidad a respaldar todo tipo de proyectos que conduzcan precisamente a obtener esos logros. Bueno, mire, el próximo 20 de julio se posiciona el nuevo Congreso de la República. El 7 de agosto el nuevo presidente de los colombianos, el doctor Gustavo Petro.
Como nosotros hemos estado cerquita de la campaña del doctor Gustavo Petro, hemos conocido que tiene unas propuestas muy interesantes para el departamento de Sucre, pero muy, muy puntualmente para la zona del Golfo de Morrosquillo y puntualmente para Tolú, Coveña y la zona de San Onofre. Usted que ha estado muy cerquita de la campaña del doctor Gustavo Petro, ¿realmente aspira a que realmente esas propuestas del doctor Gustavo Petro y dentro de todas las necesidades que usted está planteando y lo que usted está requiriendo para sacar a su pueblo adelante, entre en contacto con el nuevo presidente de los colombianos para que esos anuncios realmente se cumplan? No, en verdad he estado muy atento, igual mi equipo de trabajo, y lo apuntamos a tres cosas. Una es lo que tiene que ver con la educación. Mira de que los primeros anuncios que hizo nuestro presidente Gustavo Petro fueron enmarcados a esa posibilidad de poder tener universidades en esos municipios que pudieran tener predios legalizados. Yo creo que nosotros hoy en estos momentos carecemos de ese banco de tierras, pero sí tenemos hoy instituciones educativas. Te pongo un ejemplo puntual, que es nuestra más grande institución educativa, Luis Patrón Rosano, que cuenta hoy con esas condiciones de terrenos, de espacios para nosotros poder tener si es posible la instalación de la universidad, o poder tener aún mejor una remodelación y poder tener un megacolegio como lo tiene en estos momentos Toro Viejo. Eso por un lado, o sea, estar preparado para todo lo que viene en el componente educativo. Lo segundo tiene que ver con el agro. Sabes que nosotros en estos momentos también tenemos una gran despensa agrícola que principalmente queda en la zona de las Pitas. Es nuestro corregimiento que queda al norte del municipio, nuestro más grande corregimiento, Pita Abajo y Pita al Medio, y creemos en estos momentos que todo ese componente agro asociado a las Pitas, Santa Lucía, Puerto Viejo, en menor medida Nueva Era, que es el primer corregimiento que viene de Cincelejo hacia Tolú, podemos nosotros lograr poder tener una cadena productiva muy fuerte con todos los productos que diariamente nos dan de comer acá a todos los torudeños y turistas que vienen. Y por último está el hecho del turismo. Mira de que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo de la necesidad, uno, de poder hacer ese cambio del tema de hidrocarburos, pero priorizando el tema turístico. Nosotros aquí históricamente hemos sido un referente de turismo de sol y playa, pero Rubén, te digo de que tenemos también un escenario propicio para realizar avistamiento de aves en una zona que se llama la Ciénaga de la Leche, que es contigua a lo que conocemos en estos momentos como las playas de Francés, Alegría y Guacamaya. Eso fue un proyecto maravilloso que a la gente en estos momentos le está apuntando mucho, el avistamiento de aves, y creemos que podemos complementar turismo sol y playa, avistamiento de aves, nuestro turismo religioso en cada Semana Santa, ya sea en los meses de marzo y abril, y eso nos va a dar, lógicamente, un motor, o sea, nos va a impulsar a que tal vez lo que nos hemos quedado rezagados en el tiempo en comparación con Coveñas, para ponerte un ejemplo, podamos nosotros ser nuevamente referentes del turismo en el Golfo Morrosquillo, como centro del Golfo Morrosquillo. Bueno, muy bien. Entonces nosotros aspiramos a que todos los amigos que tenemos en el puerto de Tolú se unan a este tipo de campaña, a las estrategias que usted está implementando, no solamente para todos los sectores, de todos los estratos sociales que deben, a todos los hoteleros, la gente que maneja el negocio, los restaurantes, la pequeña industria, los pescadores, todo el mundo tiene allá que andar por la misma trocha, por el mismo camino, a fin de que realmente podamos por fin aprovechar este nuevo gobierno que viene para sacar toda esa región supremamente adelante y darle la oportunidad a las nuevas juventudes. De manera que, mi estimado doctor David Toscano, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Estaremos muy atentos también a las estrategias, a su campaña política, y desearle el mejor de los éxitos en esta campaña. Y aquí estaremos nosotros siempre, y por allá va indudablemente que vamos a estar allá en el puerto de Tolú.
No, agradecerte a ti el espacio, la invitación, y quiero antes de terminar en esta mañana extenderte la invitación a ti y a todo este departamento hermoso de Sucre. Ahora en el mes de agosto tenemos la celebración del natalicio, el 102 de nuestro maestro Héctor Rojas Erazo. Eso fue un proyecto de acuerdo que tuve la oportunidad de ser el proponente en mayo del 2021, en donde se busca que todos los agostos celebremos el natalicio de nuestro máximo exponente en letras, Héctor Rojas Erazo. Entonces quiero extenderte la invitación desde ya, que nos puedas acompañar. Vamos a tener un mes asociado a las letras, a la cultura, al arte. Y mira de que también es una forma de que podamos, hace un rato te hablaba de que somos sol y playa, de que somos avistamiento de aves, de que somos turismo religioso, que nosotros podamos tener también un turismo asociado a la cultura, a la literatura, y que podamos llegar a un punto futuro en donde, así como existe una ruta García Marquiana en todo lo que es en estos momentos Cincé, Galera, Sucre, Sucre, podamos nosotros unirla a esa ruta de Héctor Rojas, que sabes muy bien que fueron compañeros de trabajo de la Universidad de Cartagena, y que los une ese Macondo de Aracataca con ese Cedrón de Tolú. Entonces hacerle la invitación desde ya, que sé que vamos a poder contar con poetas, artistas del índole local, departamental y regional. Entonces es algo que desde el año pasado nos pusimos a la tarea, y sé que este año lo vamos a hacer mucho más grande y mucho mejor. Con el mayor de los gustos atendemos su invitación, pero ya vamos a estar con Rubencho, con Gonzalito y con toda nuestra mesa de trabajo, invitando a toda la gente de Cincelejos de Sucre, ese gran evento, indudablemente ese gran reconocimiento a Héctor Rojas Erazo, que es uno de los grandes exponentes de nuestra cultura y naturalmente de nuestro pensamiento en Cincelejo y el departamento de Sucre, y una de las grandes figuras de la literatura que ha dado precisamente el puerto de Tolú, como tantos otros y tanta gente que también viene por ahí haciendo camino. Muchas gracias, muy amable, y nos estamos comunicando. Muchas gracias, un feliz día para todos. Saludos. Bueno, muy bien, el doctor David Toscano, también es concejal del municipio del puerto de Tolú, y que precisamente ha renunciado a esa curul del Consejo de Tolú, precisamente para aspirar una vez más a la alcaldía del puerto de Tolú, y por eso el motivo de esta entrevista, de la cual hemos hablado, hemos tocado algunos puntos. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero indudablemente con algo hay que comenzar. Y hemos hablado de cosas muy interesantes que son precisamente muy puntuales para la gente allá en el puerto de Tolú. Quiero aprovechar para allá en el puerto enviarle un saludo a mis grandes amigos de siempre: Roberto Barbosa, el Cato Cuadrado, Renberto, el Charanga Pérez, al profesor Santander Viana Arias, al doctor Ángel Camargo, y tantos amigos allá realmente que tenemos en ese municipio, que vamos ahí para saludarlos a todos. Saludarlos a todos. Lamentablemente ya no está con nosotros aquí en la tierra precisamente Manuel Cañavera, gran persona, gran hombre polémico, defensor de los intereses deportivos y culturales del municipio del puerto de Tolú. Un abrazo fuerte para toda esa gran población, esperanzado que con estos nuevos proyectos, estas nuevas actividades que se vienen, se pueda precisamente recuperar toda la zona corregimental, la zona urbana, invirtiendo en la gente, y que Tolú y toda esa región del Golfo sea una región próspera para el bienestar no solamente de allá de la gente, de allá de esa zona, sino de todo el departamento de Sucre. Vamos a break comercial, ya vamos a regresar. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti, descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022.
Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia. Ponte al día con tu factura. Habilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares de 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 7:36 a.m. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La Manta está atendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sucre. Genaro José Rosa Urueta está en la sintonía. Saludos cordiales, un abrazo fuerte para usted y toda la familia. Jesús Ramón Salgado, mi gran amigo allá en el barrio San Vicente. Descuentos que Veolia Sabana. Saludos, José, Jesús, para ti y para toda la familia. Me saludos a Pola, que ya debe estar haciendo, ya preparándose para la gran fiesta. Descuentos de la hasta Carmen, allá en la garita. Doctor William José Núñez. Está de vuelta y toda la familia, doña Carmen, doctor J. Estave y también Astrid. Saludos cordiales para todos ustedes allá. De manera que estamos invitando a la gente de Cincelejo, de allá de la garita, de Maribel, de Chocho, de allá de Castañeda, toda esa zona. Para esa gran celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, misa, procesión, eventos deportivos, muchas actividades, allá hay de todos, hay de todo, precisamente en ese gran evento que desde hace muchísimos años viene organizando el doctor Edgar Estave Huelva. Para él un abrazo fuerte y esperando que esté bien de salud, esté firme, porque nos vamos a coger los cuellos en estos días con los motivos de la fiesta, de la celebración de la Virgen de la fiesta de la Virgen del Carmen, el próximo 16 de julio. Naturalmente ya se vienen desarrollando las novenas y todos los preparativos totalmente para ese gran evento. De manera que ya también vamos a invitar para esa gran fiesta, vamos a invitar al doctor Heraldo Paternina. Y también nos vamos a llevar, Nani de Muñeco, también nos lo vamos a llevar. Eso sí no lo vamos a dejar porque vamos a compartir allá para comenzar a ver si logramos arreglar los problemas de esta ciudad y de este departamento. Jesús Ramón Salgado, Arturo de la Hoz, personas más también que nos están viendo y nos están escuchando a esta hora de la mañana. ¿Quiénes más estarán en la sintonía? Angélica María Borja Cortés también, doctor Carlos Sierra Beltrán, el doctor Álvaro Borja. Saludos cordiales para el doctor Álvaro Borja. Definitivamente, entonces se quedó Rubencho, porque realmente en el día de hoy, pues ese tremendo aguacero, indudablemente que ha producido tantas inundaciones. Entonces, aquí nosotros estaremos recepcionando todas las novedades que se hayan podido presentar para a ver en qué podemos nosotros colaborarle a la gente que está precisamente sufriendo por las inundaciones en la región de La Mojana, en el San Jorge, en los Montes de María. Allá en Colosó, el saludo cordial a toda la gente allá en las campesinas, igualmente a la dinastía Rodríguez Quirós, allá a los primos, el saludo cordial, un abrazo fuerte para todos ustedes, la gente que nos está viendo y nos está escuchando en Chalán, igualmente en el corregimiento de La Gallera, allá también en el barrio Las Américas, de Bucaramanga, en la calle El Campo, en Camilo Torre, en el barrio La Selva, de la ciudad de Sincelejo. Hombre, para mis grandes amigos que les prometí que por allá los iba a visitar. Allá en la vereda. Duras en Mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti. Descuentos. Tienen 2-3 meses que no le llegue el agua. Le están pidiendo a la. Descuentos hasta el 5% por pago total de contado. Ponerle un poquitico más de seriedad, de responsabilidad a esto. Bueno, a la gente le debió caerle agua anoche desde allá del cielo, pero ellos están necesitando. Están necesitando precisamente que les envíen el agua por tubería. Les envíen el agua por tubería porque eso es una situación supremamente grave que están allá precisamente sin el servicio de agua potable, es lo que nos están comentando. Por allá vamos a estar, indudablemente que sí, y vamos a ir a Los Palmitos. Y allá cuando lleguemos a Los Palmitos vamos a tratar de saludar precisamente al maestro Lisandro Mesa, de acá le estamos mandando
un abrazo de esos rompecostillas. También vamos a visitarlo a la Niña Luz, también a Doña Patria y a Saúl. Esta gente que realmente siempre han tenido a la gente de Cincelejo, de La Sabana, con el ánimo arriba, la gente de la costa, del Caribe colombiano y de Colombia, por esa gran música que hace. Bueno, nosotros vamos a llegar ya a la parte final de nuestra información por el día de hoy. Lo voy a dejar ya con la parejita musical, precisamente que hemos preparado para ustedes en el día de hoy aquí, con Gonzalo Darío, precisamente Borja Ursola, también aquí con Gonzalito, que es nuestro productor. Vamos ya a presentarle la parejita musical que siempre le presentamos al final de nuestra emisión. Desde la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia, orgullosamente cincelejano, orgullosamente sabanero, con la producción de Gonzalito González Borja y el relato de la noticia de Rubén Darío Borja Rivera, les habló Rubén Darío Borja Jr., que hoy estuvo ausente. Yo estuve aquí como llanero solitario, pero Rubén Darío Borja Jr. precisamente que se negó, pero tremendamente anoche, está damnificado. Casi que lo van a buscar por allá por el arroyo Pichilín, llegando allá a Morroa, lo fueron a buscar a Rubencho. Y los ñatirri también, pasando el Niágara en bicicleta, o sea, Samuel y Gabriel, los manos de pilón. Lamentable esa situación, pero esperamos que se recuperen en las próximas horas. Bueno, desde ya le voy a presentar esta parejita musical. Te he estado esperando, es un tema que hace Gilberto Torres y su conjunto. Este tema de Gilberto Torres lo presentamos en momento. Para Gilberto, un abrazo fuerte desde aquí, desde Principado de Flomar. Para Gilberto, maestro Gilberto Torres, que tuvo de cumpleaños por estos días. Para toda la familia Torres, para William, para toda la familia, un abrazo fuerte aquí de RDB y Las Noticias. Y nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por todas esas cosas buenas que hacen por Cincelejo, por Sucre y por La Sabana y por la costa y por Colombia y el mundo, dando buena música. Te he estado esperando, Gilberto Torres, con su conjunto. Y viene también, hay un tema que se llama Pobre Pepe, lo interpreta Freddy Sierra, rey de la leyenda vallenata y rey del sabanero del acordeón, Freddy Sierra con su acordeón, y lo canta precisamente, lo canta Pepe Folklore, un tema de su propia autoría. Pobre Pepe se llama este tema. A ustedes mil gracias por su amable atención, los espero en el día de mañana. Rafael Peralta, parrandero y buen amigo. Desde el día en que tú te fuiste, no siento la alegría de antes. Yo quedé solito y triste, no hago más que recordarte. Desde el día de tu partida, yo me dediqué a tomar, a ver si con la bebida mi pena puedo aliviar.
que se encuentra ausente, es cuando más pienso en ella. Llevo impregnado en mi mente los recuerdos de esa hembra. Cuando ella no está conmigo, los días son tristes y amargos. Anda, regresa, cariño, que yo te estoy esperando. Divulgando nuestro folclore.
soy un sabanero, aventurero, consigo amores por todas partes. RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera.